El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vamos a ofrecer a hoy los 100 requiems pidiendo por el eterno descanso de las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Los invito, hermanos, a que pongan el nombre de su familiar, de su ser querido, por el que van a ofrecer ustedes esta oración, este rezo, estos 100 requiems por el eterno descanso de todas las almas. Iniciamos. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, ven a nosotros y renueva en nosotros los dones de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente para que comprendamos mejor la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón con tu amor para que podamos amar a Dios y a nuestros hermanos como tú nos amas. Ven, Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para que podamos vivir según la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas y renueva todo lo que está en nosotros. Ofrecemos, perdón, un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Profesemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos al Padre por medio de la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos el Ave María, nuestra Reina y Madre de Misericordia, y pedimos a la Santísima Virgen María en su advocación de Reina del Purgatorio, la Señora del Carmen, y también vamos a implorar en su advocación a la Madre Dolorosa, que atienda nuestras súplicas por todos nuestros difuntos y por las almas del Purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Carmen Sánchez, de Tinta Capillo, de Janet Pineda. Oremos por las almas del purgatorio y por las almas de nuestros familiares difuntos, a nuestro Señor Jesús. Dulcísimo Jesús amado,
dueño de nuestras almas, que dando principio a la redención del linaje humano con los infinitos méritos de tu santísima pasión, le retiraste al huerto de Getsemaní. Te retiraste al huerto de Getsemaní, en donde orando padeciste en tu humanidad desamparo y falta de consuelo de tu misma divinidad, contristándonos que sudaste hasta regar la tierra, por lo que el Padre Eterno te envió un ángel que te confortara. Te suplico, Señor, que por la aflicción que tuviste en este desamparo, apliques tus infinitos méritos a las necesitadas almas del purgatorio, en donde están como desamparadas de Dios, privadas de su divina presencia. Suplan tus méritos para con el Eterno Padre lo que les falta para llegar a su último fin. Y a nosotros, Señor, favorécenos con tus auxilios para que, guardando tus mandamientos, no padezcamos la pena de este desamparo. Y también te pedimos que nos concedas la particular gracia que te pedimos en este momento. Pido en lo particular por el eterno descanso de mi padre Vicente, por mis antepasados y por las almas del purgatorio, las más olvidadas, de las que nadie pide, por las que nadie pide y nadie se acuerda. Te invito a ti a que pongas y anotes tu intención en estos 100 requiens que vamos a ofrecer al Padre Eterno para que pueda liberar a las almas del purgatorio de sus penas y aflicciones que viven en ese lugar y puedan llegar lo más pronto a la gloria de Dios. Oremos por su eterno descanso también, una vez más a Jesús. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella prontitud de ánimo que mostraste para morir cuando levantándose de la oración bañado del sudor de sangre, saliste a encontrar a tus enemigos diciendo que tú eras aquel a quien ellos buscaban. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos las primeras 10 requiens de las 100 que vamos a ofrecer. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, el gran dolor que sentiste por la gravísima culpa de la traición de Judas, vendiéndote a los judíos por 30 monedas de plata y con el fingido oscuro de paz entregándote en manos de tus enemigos. Dolor tan agudo y sensible que es uno de los mayores que atravesaron tu piadosísimo corazón. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la segunda decena de los 100 requiens. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Gabriela Ortega, de Rosa Martínez, de María Eugenia Castillo y de todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas unidas a el canal. Nosotros somos la Iglesia Católica. Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquellos actos de heroica piedad que distes lugar a tus crueles enemigos para que se levantasen de la tierra, y curaste la oreja que tu fervoroso discípulo había cortado con celo en tu defensa al indigno siervo del pontífice que te venía a aprender. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos el tercer Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer
en tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la tercera decena de los requiens. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan, ánimas de penas, que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Guadalupe Espinosa, de Carmen Ochoa, de nuestros hermanos que nos siguen a través de YouTube y de Facebook. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos van a seguir a futuro. Dios, en su omnipotencia, toma en cuenta todas las oraciones que ustedes hacen, ya sea en este momento o a futuro cuando escuchen esta grabación. Estamos ofreciendo los 100 requiens por nuestros familiares difuntos y por las almas del purgatorio. Oremos en este momento pidiendo a Jesús por ellas. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella gravísima tribulación que padeciste cuando fuiste embestido en el huerto por tanto número de soldados, y te prendieron y ataron con tan inhumanidad y crueldad que es imposible comprenderla como humano discurso. Ofrecemos el cuarto Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos esta primera Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta decena de los 100 requiens. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua.
Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáralas, Gran Señora. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Guille Bueno, de Carmen Ochoa, de María Eugenia, de Gabriela Ortega, de Zoila Andrade, de Macaria Corres. Estamos ofreciendo los 100 requiems por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. E invocamos también a la corte celestial de los santos y mártires que nos acompañen en estas peticiones que ofrecemos al Padre Eterno. Pedimos por las almas errantes también. Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella admirable paciencia con que sufriste tantos golpes, oprobios y baldones, hasta arrancar los cabellos de tu sacrosanta cabeza, estando tú como cordero humildísimo, sin responder palabra alguna. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Oremos el quinto Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Quinta decena de los 100 requiens. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a nuestros hermanos por compartir la transmisión. Ponemos las intenciones de Betty López, de María J. Pacuar, de Zoila Andrade, de Emilia Caro y de Samuel Guerrero. También ponemos las intenciones de Señora Santillán, de Rosa Flores, de Gabriela Ortega y de nuestros hermanos que nos acompañan a través de Facebook y de YouTube. Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquellos actos internos que en medio de las opresiones hacías por amor a Dios,
de tolerancia y de resignación, ofreciendo siempre al Eterno Padre todos aquellos malos tratamientos que te hacían en satisfacción de nuestros pecados. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos el sexto Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la sexta decena de los 100 requiems. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Yolanda, Elena, de Marisela, Gregorio, de Adriana, Guerrero, y de todos nuestros hermanos que se van a hacer presentes más después en esta oración de los 100 requiens por el eterno descanso de nuestros familiares y seres queridos. Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquel dolor vivísimo que te atravesó el corazón cuando en medio de tales tribulaciones te hallaste solo, abandonado de tus más queridos amigos, los cuales, cuando te vieron preso y atado, huyeron todos y se dispersaron. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todos los pecadores, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos el séptimo Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la segunda Ave María dentro de estos 100 requiens por el eterno descanso de todos nuestros familiares y seres queridos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexta decena de los 100 requiens.
Dale, Señor, el descanso eterno. Perdón, séptima decena. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáralas, Gran Señora. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Blanca Villa, de Socorro Cervantes, de Maritza, de María Eugenia Castillo, de Rosa María Gómez. Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquel acto de humildad y mansedumbre cuando delante del pontífice Anás estuviste con las manos atadas en forma de reo y oyendo los cargos que te hacían y las falsas acusaciones que daban contra ti, como si fueras el hombre más fascineroso y más malo del mundo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos el octavo Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la octava decena de los 100 requiens. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan, ánimas de penas, que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones de Guille Buendía, de Concha Moreno, de Joju, de Lucero Alba, de Socorro Cervantes. Los invitamos, hermanos, a que anoten el nombre de su familiar, de su ser querido por el que están ustedes orando. Y también los invitamos a que nos ayuden a compartir a través de sus páginas y redes sociales. Oremos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella cruelísima bofetada que te dio aquel hombre vilísimo con tan infernal furia, que te desfiguró la mejilla, y la indecible paciencia, mansedumbre y dignidad con que le hablaste a aquel indigno pontífice. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos el noveno Padre Nuestro y vamos a ofrecer la segunda Ave María y la novena decena de los 100 requiens. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, novena decena. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Amén. Oremos. Señor mío Jesucristo, que puesto en el lugar del público del pretorio de Pilatos, estabas computado con malhechores y repudiado por unos de ellos, en donde oías blasfemias e injurias que aquellos malvados decían contra ti. Te suplicamos, Señor, que libres a las pobres almas
de los justos de la penosa cárcel del purgatorio, que con tan perversa vecindad oyen desde allí las maldiciones e injurias con que los reprobos blasfeman tu santísimo nombre, que es una de las mayores penas que allí padecen estas pobres almas. Y a nosotros, que saliendo de la cárcel de este corruptible cuerpo, vayamos a alabarte por toda la eternidad. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ponemos las intenciones de Evelyn, de Chayito, Pedraza, de Gabriela, de Socorro, Cervantes y de Ceci Moreno. Ofrecemos el noveno Padre Nuestro y la tercera Ave María y los últimos 10 requiens por la liberación de las almas del purgatorio, de nuestros familiares difuntos, por las almas errantes, por las almas más olvidadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tercera Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Décima decena de los 100 requiens. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan ánimas de penas, que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáralas, Gran Señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y de todos los santos y mártires, descansen en paz.
Así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento ofrecemos unas pequeñas letanías de los santos, pidiendo a la corte, a la iglesia triunfante de los santos y mártires de Dios, que intercedan por el eterno descanso de todas las almas, las del purgatorio, las de nuestros familiares difuntos, y en especial por las almas por las que nadie pide ni ora por ellas. También pedimos por las almas errantes. Oremos las letanías. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Santa María, ruega por ellas. A todas las siguientes invocaciones diremos, ruega por ellas. Ruega por ellas. A todas las siguientes invocaciones. Santa María, ruega por ellas. Madre de Dios, ruega por ellas. Santos ángeles de Dios, rueguen por ellas. San José, ruega por ellas. San Juan Bautista, ruega por ellas. Santos Pedro y Pablo, ruega por ellas. San Esteban, ruega por ellas. San Agustín, ruega por ellas. San Gregorio, ruega por ellas. San Benito, ruega por ellas. San Francisco, ruega por ellas. Santo Domingo, ruega por ellas. San Francisco Javier, ruega por ellas. Santa Teresa de Jesús, ruega por ellas. Santa Mónica, ruega por ellas. Santos y santas de Dios, rueguen por ellas. Invoquemos a Cristo vencedor del sepulcro y hagamos una memoria de sus misterios salvadores con los que arrancó a los hombres del poder de la muerte. A las siguientes invocaciones a Cristo contestaremos, recíbelas en tu reino, recíbelas en tu reino. A las siguientes invocaciones, donde pedimos a Cristo Jesús, misericordioso Salvador y Redentor nuestro, que las reciba en su reino, recíbelas en tu reino. Cristo, Hijo de Dios vivo, recíbelas en tu reino. Tú que aceptaste la muerte por nosotros, recíbelas en tu reino. Tú que resucitaste de entre los muertos, recíbelas en tu reino. Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, recíbelas en tu reino. Te pedimos por las almas más olvidadas y por las que nadie pide, recíbelas en tu reino. Te pedimos por las almas de nuestros familiares, difuntos y seres queridos, recíbelas en tu reino. Pedimos por las almas errantes, acércalas a tu luz, Señor, para que puedan recibir su primer juicio y empezar a purgar sus penas. En este momento vamos a ofrecer, hermanos, si no has puesto el nombre de tu familiar, de tu ser querido, te invito a que lo pongas. En este momento vamos a ofrecer la oración del sudario de las ánimas. Esta oración le pedimos a la Santísima Virgen María, a la Madre Dolorosa, que así como recibió a Jesús bajado de la cruz, extendiendo sus brazos, reciba los nombres de cada uno de nuestros familiares difuntos que estamos poniendo en la caja de comentarios. Reciba los nombres por cada uno de ellos que llevamos en nuestro corazón, a nuestros seres queridos, para que ella los pueda presentar ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo, y puedan ser elevadas a la gloria de Dios lo más pronto posible, que salgan del purgatorio. Pongo el nombre de mi padre Vicente, de mi suegro Manuel y de mi suegra María Félix y de todos mis ancestros y antepasados ante ti, Madre Santísima, ante ti, Madre Dolorosa. Oremos. Señor Dios,
que dejaste las señales de tu pasión santísima en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José de Arimatea fuiste bajado de la cruz. Concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santa Madre María, Señora nuestra, sean llevadas las almas del purgatorio a la gloria de tu resurrección, a donde vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Recemos la salve a nuestra Reina y Madre de Misericordia, a la Santísima Virgen María, en agradecimiento por ser nuestra Madre, por ser nuestra abogada, por ser nuestra intercesora, por ser nuestra corredentora, por ser la que siempre está al lado de su Hijo y al lado de nosotros. La Santísima Virgen María, en su advocación de Reina del Purgatorio, pedimos por todos nuestros seres queridos y por las almas del purgatorio, las más alejadas y olvidadas. Y te ofrecemos la salve, diciendo: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ofrecemos, para terminar y terminando ya, con la oración de los 100 requiens, donde agregamos las letanías y últimas oraciones, el Salmo 129. Los invito a que contesten al Señor: desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Este Salmo, donde pedimos por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Gracias a todos nuestros hermanos que nos han ayudado a compartir esta transmisión, a que han puesto el nombre de su familiar, de su ser querido, a los que le han dado me gusta. Que Dios, en su infinito amor, misericordia y bondad, derrame gracias extraordinarias sobre todos ustedes que están participando activamente en este Santo Rosario de los 100 Requiens. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica, y todos respondemos: desde lo hondo a ti grito, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Todos, desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela a la aurora. Todos, desde lo hondo a ti grito, Señor. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Todos, desde lo hondo a ti grito, Señor. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, descansen en paz. Así sea. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. La gloria sea a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Todo depende en la hora y el lugar que nos están escuchando, hermanitos. Muchas gracias por habernos acompañado en este Santo Rosario de los 100 Requiens que hemos ofrecido a Dios Padre Misericordioso, nuestro Creador, pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y ofreciendo a nuestro Padre la pasión, la sangre, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo por la redención de las almas del purgatorio. Ponemos las intenciones, últimas intenciones de María del Carmen, de Reme Granados, de Ana López, de Armando Alvarado, de Araceli Aguilar, de Joshua Galván, de Gabriela Ortega, de Zoila Andrade López y de Blanca Villa, y de todos nuestros hermanos que nos han acompañado. Los invito a que se unan a sus grupos y páginas católicas en Facebook, que compartan, y les extiendo la invitación a los que gusten seguirnos en YouTube, desde donde retransmitimos todas estas oraciones para gloria y honra de Dios, su hermano en Cristo y servidor Mario. Me disculparán algunos si las oraciones y rezos no están, algunas quizás completas o incompletas, ¿verdad? Completas o incompletas, como le quieran decir. Es una forma de orar, de pedir, usando las mismas oraciones y rezos que tenemos nosotros como católicos, con una diferente estructura quizás, una diferente secuencia, pero el plan es el mismo: acercarnos a Dios, a obtener la mayor salvación de almas del purgatorio y estar y permanecer en gracia de Dios. Son oraciones tan ricas y bellas que tenemos nosotros los católicos dentro de nuestra Santa Iglesia Católica. No tengo un manual directo donde me diga exactamente cómo tienen que ir las oraciones y los rezos, solamente yo los pongo diariamente y le trato de dar no un mismo orden para que no suene continua una oración o repetitiva, aunque muchas de las veces lo más importante es la fe y el corazón que tú pones en ella. Pero lo hago de esa forma para tener un poquito su atención de ustedes, despiertos en la oración, en el rezo, vivos, en estar atentos a que no va a ser ya ahora, como dicen, ahora ya viene esto, ahora ya viene lo otro, sino que trato más que nada de orar y de rezar por todos y con todos ustedes, por sus familiares y por sus seres queridos. No soy sacerdote, soy un laico común y corriente como tú, que asiste a misa todos los domingos, que sirve al Señor en su casa, del Señor ayuda. Y del mismo modo que ayudo en mi parroquia, también trato de ayudarlos a ustedes a mantenernos en contacto y en comunicación en el rezo y la oración. Así es que mil disculpas por si a alguno le incomoda la secuencia o quizás no le guste la forma en que hago estas oraciones. Me disculpo de antemano. Humildemente lo hago de todo corazón y con todo mi amor, pero con las mejores intenciones de mantenernos atentos a la palabra de Dios, a su llamado. Dios quiere la salvación y la santificación de todos sus hijos, y aquí estamos presentes diariamente, por lo general, trayéndoles desde la página en Facebook como en YouTube, con diferentes grupos y hermanos que nos ayudan a compartir y a rezar con nosotros. Bueno, hermanitos, nos pasamos a despedir. Sellamos la transmisión con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos sellamos nosotros, nuestros familiares, nuestros seres queridos. ¿Y por qué no sellamos a nuestros inquilinos, compañeros de trabajo y hasta nuestros propios enemigos? Besando la cruz de Cristo decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos pasamos a despedir. Paz y bien. Salve María. Bendiciones, hermanitos. Dios me los guarde, Dios me los cuide, Dios me los bendiga a hoy, mañana y siempre. No se les olvide compartir, no se les olvide darle me gusta y no se les olvide, quizás no se les olvide lo más importante, orar por los demás. Bendiciones. Cerramos transmisión.
Sobre